Felicidades, solamente. Felicidades. Felicidades. You heard what you said. I want to know if you're happy with what you're going to do. We're going to sit down and assess our options, and we're going to let you know soon. He just won the fight, guys. Come on, give me time. What did you think of the performance? I thought it was tremendous. My God, look at he's just been working with Derek for a little while now. I saw such an improvement. That jab, the composure, the experience of the fight he had earlier this year, it really showed he's learned and grown, and that's really what you want. You know, you step up and take the tough fights, and look what you get. So, después de la primera tumbada cuando te tumbó Szczebranski, ¿qué fue en tu mente? ¿Pensaste que pues era no estaba lastimado, era el flash knockdown, ¿no? Yeah, no estaba lastimado. Después me paré y seguí trabajando normal como si nada hubiera pasado. Lamentablemente digo, dijiste tú que después de la derrota contra Andre Ward, no muchas personas pensaron que podía ser un retador. ¿Te motivó eso? ¿Te enojó? ¿Cómo pensaste? Eso me dio más motivación porque sé el gran boxeador que soy. Vengo de una escuela de muy buenos boxeadores. Y creo que mi entrenador Derry y yo hicimos los ajustes necesarios para demostrarle a toda esa gente que yo estoy de regreso. After losing a Ward, he was really motivated. He knows that he's a better boxer now that he's a trainer. ¿Qué te gustaría más para hit his cover like this Ward? ¿Qué más te gustaría esta pelea en 2017? Quiero pelear contra los mejores, quiero quizás hacer una pelea o dos peleas más con los primeros de la división y mi revancha con Andre Ward. Quiero pelear con Andre Ward con solo 17 peleas, no muchos nombres grandes, pero eso es lo que quiero. Quiero demostrar con los nombres grandes. Para muchos, Szczebranski era un gran nombre, un futuro, un prospecto muy grande y lo derroté fácil. O sea, no fue fácil, pero en una guerra bien merecida y creo que acabo de mostrarle al mundo de boxeo que podemos. Esta pelea, ¿qué te enseñaste tú mismo? ¿Qué esta pelea de que te tumbaron, tú lo puedes lastimar? ¿Qué esto demostró? ¿Qué aprendiste más de esta pelea de ti mismo? Aprendí aprendí a levantarme, pero Andre Ward también me tumbó en una caída con... Me dio un golpe, pero tenía las piernas en mala posición. O sea, no fue un golpe que me lastimó. Como Szczebranski me dio un buen golpe, pero tampoco me lastimó. No era que estaba mal. Y creo que confirmé que los guerreros me gustaba mirar mucho a Corrales, la pelea de Corrales y Castillo, y creo que eso fue un ejemplo de esa inteligencia que usó, la paciencia. O sea, eso tienen que ver. Eso un boxeador en muchas ocasiones así se va a tirar al tome y dame, tú sabes, y él se calmó y usó toda la clase de él y el boxeo de él para seguir imponiéndose, y como ven, lo desmanteló. ¿Would you have interest in fighting a guy like Nathan Cleverly next year, who has a title? ¿Tendrías interés en pelear contra Nathan Cleverly? Of course. Eso era lo que pasa, que no, o sea, terminé de pelear y no. Pero uno de los nombres que estoy muy interesado en pelear es Nathan Cleverly. 100% would be interesting. He said, you know, he just finished fighting, so he forgets names and things like that. But of course, we would be very interested in Nathan Cleverly, and we'll go right to his backyard if we have to. Did you watch a lot of tape of Szczebranski? Because it seemed like right out the gate, you saw that you could throw the right hand over the jab. Para mí, con mucho respeto, yo respeto a Szczebranski y respeto a todos los boxeadores porque sé lo que es este gran deporte, pero para mí Szczebranski, el único boxeador de medio nivel con que ha peleado es el cubano Yunisky González, y yo miré mucho, inclusive hoy en el día me pasé mirando la pelea, ese trabajo, ese jab de él, y ya lo habíamos hecho en el gimnasio, mi entrenador Derry y yo. Sácale el pie derecho, él viene con el ya, él se lanza con el ya, sácale el pie derecho y métele la derecha o el volado por encima, que ese volado le hizo mucho daño.
¿Te sorprendiste tú mismo que le pedías pegar tanto con esa derecha? No, no me sorprendí porque es el trabajo de gimnasio. O sea, ya lo habíamos, me salió porque ya lo teníamos mecánicamente. Estoy muy agradecido con mi coach y lo vuelvo y lo repito porque trabajamos en equipo, trabajamos muy fuerte y esto es lo que él hace. Y mira las peleas y miramos las peleas juntos. Esto es lo que él hace y así nos salió. I wasn't surprised that I kept landing that right hand because we studied the film over and over and over with the Unieski-Gonzalez fight, and I just kept sidestepping. I kept landing that right hand over and over. Why? Because we studied that with my coach and we prepared that all throughout training camp. That's it? Thank you. Oh, Francisco Salazar, es un profesor. Oh, sí, sí, muchas gracias. Kathy. Congratulations. Yeah, I have a question for myself.